Buenas, ¿qué tal estáis? Vamos de nuevo con My RPG. Ahí, vale. Ah, no me deja. Bueno, pues nada. Ah, no me deja fijar un comentario. ¿Por qué? Bueno, es igual. Vale, a ver. He continuado por aquí. Vale, vamos a intentar ir por aquí. Qué raro. Bueno. Y se ha actualizado el OBS, ¿eh? Pero bueno. Vale, vamos a continuar. A ver si... ¡Ish! No. Ahora. Vale. Ahora. Uy. Costa Hugo, señor. Mario está aquí. Cristian CG86. Muchas gracias por seguirme. Pues qué bueno. Toquetes, no hace falta derribar la puerta para entrar. Cerradla ahora mismo. Ya, venga. Mario, ¿eres tú? Estoy aquí, rápido. Sácame de este sitio. Guardaremos partida otra vez. Venga, sigamos. Seguro que el mostacho no podrá colarse aquí. Pero me da que esa tortuga podría causarnos problemas. Buenas, Curi, ¿qué tal? Pues, buah, lo estoy disfrutando. Ni sospechan lo que les espera. Soy un relámpago embotellado. Soy un terremoto enlatado. Esta puerta no se me resistirá. ¿Tú qué tal? ¿La que estás jugando ahora? ¿Mm?
Vale. Seguro que somos... Vale. Vale, otra vez. Vamos. ¡Ay! Uno, dos. Ahí. Ya estamos dentro. Oh, cuidado, por favor. Ah, mira, hay algo ahí. Lo que me faltaba. Lo he perdido todo. Los zapatos, el anillo, el broche y mi corona. Costarugo, señor. Oh. Costarugo, esto... No me molestes ahora. Oídme todo, la novia se está impacientando. Que empiece la boda. ¿Qué ocurre? ¿Te sale agua de los ojos? ¿Tienes una fuga, cariño? Hijo de puta. Ay, perdón. Está salada. Costarugo, señor, esto... Creo que la novia podría estar esto llorando. ¿Llorando? Pero eso es lo que hace la gente cuando está triste. Qué repugnante. Debe ser corrosivo y sabe como el mar. Además, ¿por qué diantres estará llorando? Creo que llora porque se le ha caído parte de su atuendo nupcial. Claro, pero va a echar a perder la tarta. Haced que pare antes de que Mario se cuele en la boda. Ya estamos ahí, ¿eh? Pero señor, Mario ya está dentro. Costarugo, señor, tenemos que localizar las pertenencias de Peach. Sin ellas la boda no puede empezar. Podemos buscar mientras llega la tarta. Bien pensado, vosotros buscáis sus cosas mientras yo continúo con la ceremonia. ¡Daos prisa! Costarugo, señor, usted debe colocarse a la derecha. La novia debería estar a su izquierda. Ya lo sabía, solo te estaba poniendo a prueba. Así, ¿verdad? Costarugo, señor, encontró el anillo. Costarugo, tengo el broche. Costarugo, señor, he localizado los zapatos. Un momento, ¿no había algo más? Cierto, la corona. Oh, están encendiendo las velas. Recupera los objetos de manos de los orfiteros y salva a la princesa Peach. Si te das prisa, quizás suceda algo bueno. Hostia. Yo no puse la... Tengo el broche. El anillo. Los zapatos. Y falta la corona. ¿No? ¿Has encontrado algo? Espera, aquí solo tienes tres. Falta uno más. ¿Dónde está la corona? Ah. ¿No? ¿Y la corona dónde está? Está por aquí. ¿Y no será saltando? ¡Ay!
Me falta una y no sé dónde está. ¿Dónde está la corona? A ver si viene gente y os enseño lo que he conseguido de juegos. Son dos juegos, ¿eh? No, pero hay uno que es muy, muy, muy guapo. Hay uno que es crema, vamos. Hay uno que es crema. No sé, ¿qué debemos hacer aquí? Sí, bueno, de momento solo está. Has encontrado la corona. Vale. No. Ya está todo, un momento. Tú eres Mario. Entonces solo estás tú, Curi. A ver si viene alguien más. Has venido a echar por tierra mis planes de boda, ¿verdad? Hombre. Hey, Moibe, ¿qué tal? Mario. Por fin has venido. Joder, salta más que Mario. Ah, ¿qué hace Bowser aquí contigo? Todo esto es una pérdida de tiempo. Tengo preocupaciones más importantes. No te preocupes. ¿Qué tal el día? Bueno, arreglando un poquito alguna cosa y he vendido algo. Vino una chica porque decía que no le iba bien una consola que le vendí. Y la he probado ahí en la tele que tengo allí y va perfectamente. Yo creo que... Porque me dice que no se ve bien del todo. Pero por el brillo, ¿eh? Yo creo que tiene que regular algo de su tele. Más que nada. Porque la consola va bien, ya lo he visto hoy. Todo esto es una pérdida de tiempo. Tengo problemas. Vale. Mario, contigo aquí sé que estaré en buenas manos. Mira, os voy a enseñar lo que he conseguido. Son dos juegos, ¿eh? No es mucho. Uy. Pero hay uno que es crema, ¿eh? Hay uno que es crema. Espera. Ah, y el otro es divertido, ¿eh? El otro es muy, muy divertido. Mira, primero vamos con el sencillito. A ver, espérate. Os voy a poner la pantalla en grande. Para que lo veáis. Vale. Uno es este New International Track and Field. Vale. Uy. Con manual. El manual es el de aquí. El juego es el de aquí. Es un juego muy viciante, ¿eh? De estos de machacabotones. Esto está guay. Y el otro, porque son solo dos, es este Metal Gear Solid. Versión de aquí para España. Con manual. ¿Vale? Y con la demo de Silent Hill. Uy, pues está al revés, perdón. Con la demo de Silent Hill, es la versión que viene en los tres discos. Joyaza, ¿eh? Sí. Juegazo. Para mí de los mejores de Play 1. Para mí no es el mejor, pero es de los mejores de Play 1. Pero bueno, también son gustos de cada uno, ¿eh? Pues esto es lo que he conseguido. No es mucha cosa, pero el Metal Gear es canela en rama, ¿eh? Así que vamos a continuar. Vale. Toma, un beso para mi héroe. Muy bonito, sí señor. ¿Le vas a dar un beso a él? Mañana más, ojalá que sí. Ojalá que sí. Bueno, mañana vienen unas cuantas personas
a comprarme juegos reservados. Que tengo varios juegos reservados. Hoy he enviado un juego para uno del grupo. Y a ver si me traen más cositas esta semana. A ver si suerte. Yo soy el que te ha salvado el pellejo. Yo también quiero mi recompensa. Da un beso, un besito. Parad una vez, me estoy volviendo loca. Esto es para ti, Mario. Vale. Es como papel de lija. ¿Pero qué? Esto va a quedar genial en el diario. Venga, Mario, volvamos al castillo champiñón. El canciller nos espera. Siento haberos hecho esperar. Hemos logrado una creación verdaderamente impresionante. No os lo vais a creer. Aquí está la tarta, perro. ¿Dónde están los nofios? ¿Dónde están los nofios? Esto huele a chamusquina. ¿La novia se marcha? ¿Te quieres escapar con la novia? Pero entonces nadie se comerá la tarta. ¿Cómo? Es inadmisible. Hemos estado trabajando todo el día para hacerla. Mendrugos. Vale. Parad. Oh. ¡Hola! ¡Ey, que me ha hecho daño ese, eh! Vale. Aquí era la tarta, supongo. Vale. Uy, bueno. Bien. Bien. Vale. Ay, ay, ¿qué están haciendo? Chef. Cupastelero. Madre mía. La tarta se mueve. ¿Qué? No se está moviendo. Fue el fal trabajo. Pero lo he visto moverse. Venga. Otra vez. ¿Qué ocurre ahora? La tarta se mueve. Me lo estoy inventando. ¿Por qué mentiría? Porque eres idiota. Mira bien, no se mueve. ¡Ojo! ¿Eh? La tarta está FIFA. ¡Corre! ¿No ve? Tú tenías razón. Vale, pues vamos a por ella. Toma. ¡Hostia! Bueno. ¡Hola! Ya me han matado. A ver, voy a... Vamos a reanimar a Mallow. Bien. Voy a curar a Mario. Fallo, perfecto. Uy, uy. Vale. Ish. Oh. Vale, vamos a cambiar por Bowser. Vale.
Eso es. Joder. Bien. Vale. Bien. A ver. Vamos a curar a Mario. Uno. Bueno, bien. Eso es. Uy, qué poco. Ah. Vale. Y voy a curarme. Voy a curar a Malou. Vale. Quietos ahí, parados. Otra vez. Esta tarta nupcial de Costarugo. Si alguien le hinca el diente, se pillará un enfado morrocotudo. Número uno, ¿dónde está mi tarta? Costarugo, señor. Hay un 70% de posibilidades de que lo que está pisando ahora mismo sea la tarta. ¿Cómo? ¿Esta birria es una tarta? Vale, escuchadme todos. Tenemos un problema. ¿Cómo nos comemos esto? ¿Podríamos servirla? Número 2. ¿Qué opinas tú? Demasiado complicado. ¿Por qué no se la zampa tal cual? ¿Cómo? ¿De golpe? Es más fácil decirlo que hacerlo. Adelante, Costarugo. Usted puede. Abra bien la boca. ¡Qué nervios! ¡Oh, vaya! Me siento como si fuese a hacer acrobacias sin red de seguridad. ¡Vamos allá! Un momento, esperad. ¿Acaba de moverse la tarta? ¡Concéntrese, señor! Eso no, esto no me gusta nada. ¡Oh! ¡Deliciosa! Un momento, noto algo. ¡Sí, sí! Está tan buena que se me saltan las lágrimas. ¡Felicidades, señor! La boda ha acabado felizmente. Gracias a todos. Ya ha acabado todo. Salgamos de aquí. Es un poco todo... Mira. Sube de nivel Bowser. Has estado genial, Mario. Eres mi príncipe azul. Volvamos a casa ya. Menudo día. ¿Puedes creerlo? Casi me caso con ese adefesio. Pero espero que alguien se case conmigo algún día. La primera reina champiñón sea un grupo. Asegúrate de que vuelva a casa sana y salva. Bueno, vamos otra vez, ¿no? Al reino champiñón. Ah, espera, voy a mejorar la partida. Ah, mierda. Bueno, Mario. El fantoche ese se ha ido por fin. ¿Quiere eso decir que podemos continuar nuestra boda? Oh, Raz, me siento tan feliz. Acabemos con la ceremonia. Así podremos alojarnos en la suite y luego irnos de luna de miel. Bien dicho. Ahora, si nos permites. Oídme todos, vamos a empezar desde el principio. Volved adentro, por favor. Vale, bueno, vamos. A no ser que queramos ver la boda. Vamos a guardar partida, vamos a comprar... Aquí no. Vamos a comprar ítems. Por cierto, a ver... Comprar algo. Ah, no puedo. No tengo dinero. Pues guardamos partida.
Mira, ya estamos en el champiñón. Perfecto. Mario, has vuelto, bienvenido. Y estás de una pieza. La princesa. Ya estoy de vuelta con Mario y otros maravillosos nuevos amigos que me han salvado la vida. Vamos a ver al canciller. Te seguimos. Venga, Mario, no debemos retrasarnos. El canciller nos espera. Vale, vamos bien. Canciller, la princesa ha vuelto. Gracias al cielo ha acabado esta pesadilla. Tenía los nervios a flor de piel. Sé que a todos os habéis preocupado mucho, pero estoy bien. Puedo cuidar de mí misma. Con un poco de ayuda de Mario. Venga, no nos quedemos en la puerta. Aquí hace mucho corriente. Mario, espero que sepas lo mucho que agradecemos lo que has hecho. Pero tengo que preguntar, ¿cómo puedes confiar en Bowser? ¿Confiar en Bowser? ¿De qué estás hablando? Mario, ¿qué hace aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¡Cielos! ¡Canciller! Oídme todos, tranquilos, Mario tiene la situación bajo control. Sí, sí, ya veo. Bowser, quizá deberías contarnos tu versión de los hechos. ¿A qué te referías exactamente cuando dijiste que tenías preocupaciones más importantes? No puedo contarles la verdad. Si supiera, mi reputación se iría a freír espárragos. Puedo empezar yo a contar la historia y si me dejo algo, que hablen los demás también. La princesa Bowser y Mario salieron volando en direcciones diferentes tras la gran explosión. Una cosa enorme se abrió paso a través de la vía estelar, encima de donde vive Bowser y luego ¡boom! Cayó directamente sobre el castillo de Bowser. Era una espada gigante. Ahora el castillo de Bowser está ocupado por un monstruo que sirve a un tipo llamado Fraguo. Me han echado mi propio esto. Me pilló fuera de vacaciones. ¿Cómo se atreven? De todos modos, ya casi tenía perfilado un plan para volver por mis fueros cuando Mario vino a mí y me suplicó de rodillas que le permitiese entrar en mi ejército. Sí, claro, claro. Más que nada por pena. Le permití que se nos uniese. Fue patético. No, así no es. No te preocupes, Mario. Sabemos que Bowser está exagerando. ¿Y tú, Mallow? ¿Por qué acompañas a Mario? Mario me está ayudando a encontrar mi verdadero hogar y a mis padres. Por eso viajamos juntos. ¿Qué? ¿Que tienes que ir en busca de tus padres? ¡Qué cosa más tremenda, espantosa, horrible! Espero que no tardes en encontrarlos. Y Geno, ¿verdad? ¿Cómo es que Mario y tú han destruido la vía estelar? He venido a arreglarla. Mario me está ayudando a buscar las estrellas fragmento que necesito para reconstruirla. ¿Estrellas fragmento? La vía estelar hace que los deseos se vuelvan realidad. Si no encontramos las estrellas fragmento y arreglamos la vía estelar, ya podemos irnos despidiendo de todos nuestros sueños. ¿Qué? ¡Qué cosa más tremenda, espantosa, horrible! ¿Verdad? ¡Oh! Justo, pongamos por paso que Bowser te raptase. Sin la intervención de la vía estelar, lo más probable es que nunca te rescatase. Oye, pues no está tan mal. Quizá deberíamos olvidarnos de la dichosa estrella esas. De acuerdo, Bowser. En ese caso, vete despidiendo de tu castillito. ¿Eh? ¿Qué? Veamos. Si Mario no da con las estrellas, Peach será mía.
pero no recuperará mi castillo si Mario no da con ellas. O sea, si quiero recuperarlo, necesitamos las 8 estrellas, pero explícanos desde el principio. Uf, no le hagáis caso a este cretino. No creo que pudiera soportar vivir en un mundo sin deseos. Debemos ir ahora mismo en busca de las estrellas fragmento. Alteza, no puedes hablar en serio. No estás pensando en unirte a ellos, ¿verdad? Es una locura. Eres una princesa. ¿Qué dirá la gente? Me traes sin cuidado. Ahora mismo la situación parece desesperada. Estoy agotada. Me retiraré a mis aposentos a descansar un rato. Mario, Mallow, Geno y también tú, Bowser, buena suerte. Muy bien. Gracias a Mario, la princesa ha vuelto. Decreto que en lo sucesivo este día sea conmemorado como... Un momento, según lo que habéis dicho, ¿es posible que ese tal Fraguo sea quien ha atacado nuestro castillo? Me temo que no hay nada que celebrar. Es más, Mario, hemos de pedirte que nos hagas un nuevo favor. Anda por nosotros, te lo ruego. Derrota a Fraguo. Solo de ese modo podremos volver a vivir en paz. La princesa Peach está sana y salva, pero ha decidido permanecer en el castillo. Vale. A ver dónde tengo que ir. ¡Mario! Eso es Peach. Ah, no. O sí. Mira. Por favor, Mario, llévame contigo. No te preocupes. Cuento con la ayuda de la abuelita. Nadie sabrá nunca que me he ido del castillo. Vayamos en busca de una estrella. Pero, ¿dónde puede estar? No tengo ni la más remota idea. ¿Y vosotros? Mario, en momentos como este... ¿Qué se te ha ocurrido? Deberíamos preguntarle al abuelo. Seguro que él lo sabe. Muy bien, vamos allá. Justo lo que pensaba. La princesa volvió con el grupo. Vale, pues... Vamos a la charca. A ver qué quiere, a ver qué es lo que nos dice. Sin Mallow esto va a quedarse un poco solitario. Quizá un tentempié me ayude a levantar el ánimo. Por todos los batracios, ¿sabes si me olvida una cosa? Quiero darte algo como recompensa por traerme el pastel de grillo. Ya sé, toma mi querido bastón. Lo usé en mis años mozos, cuando tenía la misma edad que Mallow. Este bastón, rana, te será muy útil. No olvides sacarle partido, ¿eh? Hola, abuelo. Quería preguntarte una cosa. ¿Sabes algo más de las estrellas fragmento? Pero si es Mallow. Pues sí, tengo noticias frescas sobre las estrellas caídas. Una estrella enorme ha sido vista en la colina estelar. Tiene sentido que haya caído ahí una estrella. Deberíamos ir a explorar la colina estelar de inmediato.
A ver qué es lo que me ha dado. Equipo. Bastón rana. Uf, qué va. Qué va, qué va. Es mucho mejor el guante este. Vestido adorable, nada. Y accesorios, tengo este. Uf, qué lento. Amuleto costarugo. No, no. Dejémoslo. Vale, pues nos vamos. Perfecto, pues vamos allí donde ha dicho. La cabina estelar. Ahí no. Ah, sí, 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 sí. Por aquí. Eso es. A ver. Anufialia. Habla con la flor para que te abra la puerta estrella. ¿Y esto? Acuina estelar. Y como... ¡Ah, mira! ¡Oh, hostia! Vale. Esta es la acuina estelar. Aquí caen los deseos que se hacen realidad en la vía estelar. Sin embargo... Algunos deseos que aún no se han cumplido también han caído aquí desde que Frago destruyó la vía estelar. Ranisapio comentó que había una estrella fragmento en esta colina. Veamos si somos capaces de encontrarlo. Quisiera comer gelatina de grillo. Mira. Un ladrón. A ver. No te vayas. Ah. Bueno, me ha dado monedas al menos. Mira. Hostia, es difícil este además. No. Hola. Bien. Vale. Voy a curarme. Qué cabrón. A ver. Vamos por aquí. Me falta uno, voy a luchar contra esto. Contra el camaleón este. Ay, mira, un...
Bien. Perfecto. De lujo. Hostia, un champion máximo ha dado. Ya. Si no, sube nivel Mario. Sube bola de fuego. Perfecto. A ver, le he dado aquí a este. Uy. Le he dado a este. Le he dado a este. Le he dado a ese. Mira, aquí hay otro. Vale. Aquí hay otro. La estrella, mira. Esta me la ha dado así. Porque sí. Pues me quedan dos solo. Es un juego cortito, ¿eh? Así que lo que cayó aquí resulta ser una estrella de fragmento. ¿Dónde deberíamos buscar ahora? Creo que más adelante hay un lugar llamado Villacosta. Tengo entendido que es un lugar interesante. Quizás sus habitantes sepan algo. Vamos. Vale. Has llegado muy lejos, pero la aventura no ha acabado. Hay tres estrellas fragmento más. Vale, ¿dónde está ahora el...? Aquí. Venga. Villacosta. ¿Cuánto dinero tengo? No mucho, ¿eh? Uy, uy, uy. Aquí no hay nada que ver. No, no vayas a mirar dentro. Hay que por aquí. Por fin, ya era hora. Yo soy el patriarca del pueblo. Accedí a mi destacada posición en la vida, agradando a mis superiores, lo cual se me da bien. Ha caído una estrella en el océano. La necesito para algo muy, muy preciso. Debes encontrarla y entregármela. Oye, una rana, mira. Hola, Mario, ¿verdad? ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en el estanque en Acuajo, cuando yo no era más que un ítem. Me he graduado en la escuela de Ranisapio y ahora ando en busca del sentido de la vida. Aquí está todo tan tranquilo que casi da miedo. ¿Qué estará pasando? No creo que deba preocuparme. En fin, si tienes moneda rana, quizás te interese mi mercancía. ¡Hostia! Permite volver a empezar un combate al usar esto. No se gastará. Venga, esto lo pillo. Vale, ya está. Eso también está bien, ¿eh? Pero bueno, ya conseguiré más rana. Hay más moneda rana. Ya sabemos dónde canjear las monedas. ¿Y esto qué?
giran, giran y giran. Si quieres adentrarte en el océano, salta dentro de los remolinos. Ah, mira. ¿Y este? Encontrarás al anciano en su casa. Es la persona más respetada del lugar. Ya lo he hecho. Vosotros andáis buscando estrellas, ¿no? Solo os faltan tres. Vale. ¿Y por aquí qué hay? A ver. Ha caído una estrella en el mar, seguro que es pirata. Esto, este tipo, este... Jonathan Jones, seguro que la tiene. No te fíes ni un pelo de él. En medio de la zona hay un barco pirata, encontrarás un... Esto, hay un... Allí vive un pirata. Se llama Jonathan Jones. Y no es muy agradable. Yo no soy más que un cliente. No me digas. Quieres objetos, ¿verdad? Ah, mira. Nah, esto no me interesa. Vale, pero ya vendré, ya vendré. Pues vamos a ahí arriba, ¿no? A ver qué hay aquí. No hay nada. Que hay aquí. Esta es la posada. Puedes quedarte gratis. Vale. Hostia, ¿qué hacéis ahí? Oh. No me ha robado nada, ¿no? Vale. Hey, espera, juego la partida. Perfecto, ya tenemos todos los personajes, ¿eh? Parece. A ver. Mira. Aquí. Cuevas marinas. Vamos a ver. Por aquí es... Hostia, ¿y esto? Hace tiempo que no venía nadie por aquí. Vale. Guante rojo, mira. Este le va bien a Bowser, pero en todo paso. Cuando tenga más dinero, porque ahora estoy sin una moneda casi. Vale. Vale. ¡Hostia! Y se cura. Ah, claro, esto es... Vale. Voy a curar a Mario. Perfecto.
Oh, ha fallado. Vale. Y se va. Bueno, mira. Ahí estamos. Bien. Mira, rayo. Vamos a ponerle esto. También ha subido Geno. Perfecto. Y vamos a luchar. Venga, va. Bien. Perfecto. Mira, Peach está a punto de subir el nivel también. Pues vamos. ¿Aquí hay algo? ¡Uy! ¡Oh! ¿Y por aquí? Se va ya para... Espérate, vamos a hacer cosas por aquí. Vamos a luchar. Bien. Bien, bien. Bueno, un poco de vida, que Peach no tiene mucha. Hay que ir por aquí. Hostia, ¿un remolino? Decía que había que... Uf. Ah, mira, hostia, qué bueno. Ah, esto es para... ¡Oh, qué bueno! Espérate. A ver qué dice por aquí. Es una hoja de cuaderno de bitácora. Vamos a verla. Hasta aquí hemos llegado. Un calamar gigante nos ha atrapado. La nave se hunde rápidamente. Vamos a verla. La puerta del sótano está bloqueada. Descifra la contraseña de 6 letras usando las 6 pistas para poder abrirla. Venga, va. Hostia. No falles. Vale. ¿Qué dice? Desvela el misterio. Las 6 pistas provienen de diferentes personas, así que quizás te resulte imposible de resolver. A ver. Bueno, dinerito al menos. Venga, a luchar. ¡Uy, wow! A ver. No falles. A ver.
Vale. Oh. No falles. Voy a curarme. No. Esto. Joder. Ahora. ¡Hala! Joder. Mira, 20 de experiencia, ¿eh? Vale. Vale. Hostia, ¿sí vivo? Oh. Vale. Oh. Voy a curar a Mario. Oye, ¿qué pasa con la vida de esta gente? ¿Es infinita o qué? Vale. No. Bien. Ah. Uf. A ver, tengo un objeto. Mira, no lo he gastado. Bien. Mira, agua pura además. Bien. Oh, otra vez, mierda. Bueno, pues vamos a usar esto. Y nos ha gastado. Perfecto. Y nos vamos. Mira. Hola, me alegro de volver a verte. Comprar. A ver. No. Voy a darte una pista. La contraseña tiene que ver con el mar. Voy a apuntarlo, por si acaso. Vale. Aunque lo superes, no superes las 6 pruebas, puedes intentar deducir la solución. Buena suerte.
A ver. Oh. Vale. Hostia, encima eso es difícil. Vale. Vamos a curarnos. Bien. ¡Hola! Uf. Hostia. Espérate. No. Bien. Te da uno. Voy a curar a Mario. Oh, muerto. A ver. Ah, mira, qué guay, no lo he gastado. Eso es. Uf. Vale, fuera. Uf. Voy a curar a esta gente. ¿A qué hay aquí? Guardamos partida. Vale. No puedo usarlo eso aún. Cuando tengas la palabra clave, ven a indicarla aquí. Y aquí, vale, vale. Vale. Espera. Tengo 6. De este voy a pillarme uno más. De este voy a pillarme todos los que pueda. Vale, no me deja más. Vale. Vale. ¡Hostia! Bueno, vamos. Vale. No puedo. Pues voy a tener que ponerme a ver dónde está. Me curo. Uno, bueno.
Bueno. Vale, queda este. A ver. Voy a ponerme... Un momento esto. ¡Hola! Fallo, bien. ¡Hey, tío Rambert! ¿Qué tal? Vale. Ha subido el nivel Bowser. Bien, aquí. Volviendo otra vez a... Bueno, por la mañana arreglando cosillas y enviando un paquete... Y por la tarde me he quedado en tienda y he hecho alguna venta. Y también una chica me ha venido que me había comprado una GameCube y me decía que no se veía bien. Y la hemos probado y se ve perfectamente. Yo lo que sé, en la tele tiene que configurar de alguna manera para que se pueda ver bien. Te enseño lo que he conseguido hoy, que son solo dos juegos, pero hay uno que es pepino pepino. Lo voy a enseñar ahora. Con esta musiquilla. Uno es el New International Track and Field de Konami para España, completo. Bueno, le falta el póster, ¿eh? Pero bueno, lo puedo conseguir. Este juego es baratito, pero es un vicio de juego, ¿eh? Y el otro... Es el Metal Gear Solid. Con su manual. ¿Vale? Los discos no están mal, la verdad. Están bastante bien. Y con la demo del Silent Hill. Muy, muy guapo este juego. Ya lo sabéis. Juegazo. De lo mejor de Play 1. No lo he hecho a posta, ¿eh? No lo he hecho a posta. Pero es que lo he podido pillar. Lo he podido pillar. Y mira. Ahí va. Vale. Que no. Vale, voy a ponerle más. Eso es. Ya lo sé, seguro que pensabas, va, no es más que un montón de huesos. Pues se siente. Hostia. Bueno, va. Lo bueno es que tengo... y los pulmones. No lo hago por él, no, o sea... De verdad. ¿Cómo sois, eh? Mira, no hemos gastado... Y esto... Esto es de Final Fantasy, ¿eh? También. Usando agua pura, en este caso agua pura, pero en el Final Fantasy utilizabas cola Fénix y matabas a los no muertos. Ojo, ¿eh? Vale, por aquí... Bueno, nunca se sabe, a lo mejor... A ver, es una hoja de cuaderno, vamos a ver... Hemos encerrado al calamar de la bodega. El tesoro que ahí guardamos se hundirá con el barco. Que así sea. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Buah, un quackshot. Bueno, a mí me encantaría... ¡Ay, mierda! Me encantaría que me entrara un lote guapo
Uy, uy, uy. De Mega Drive. La verdad. Ojalá, ojalá. Uy, uy, uy. Vale. A ver. Ya. ¿Y esto? Ah, amigo. Buah. Vale, mira, tengo que apuntar esto, espérate. Nota de los cazadores Elan. La R va antes que la I. ¿Te has acabado el Luigi's Mansion? Guay, guay. Ah, mira, qué bueno. Pues si hay alguna cosilla que necesites, te ayudo. Lo que pasa es que es un juego muy sencillo, ¿eh? En realidad. Es un juego bastante sencillo. ¿Te puedes perder? No. La verdad es que no. Ay, mierda. Bueno, venga, a luchar. Ish, casi. Sí, está en Barcelona ciudad. No, no, tío Rumble, tranquilo, que no es un juego en que te pierdas, es bastante sencillo. Y Curi, no, no, está en el centro, bueno, está andando a 10 minutos de la Sagrada Familia. Vale. Hostia, otro que vaya tela de juego, qué grande. Bueno, es que en Google no vas a encontrarlo. Yo lo que pondría era el, no, ese era el nombre de la calle y el número. Es que, mira, os lo voy a poner. Si lo pones así en Google Maps, te lleva al sitio. Pero tienes que ponerlo así, si lo pones en castellano, te lleva a otro lado. No entiendo por qué, pero bueno. Vale, vamos a... Lo suyo sería luchar contra estos. Bueno, voy a probar a ver. Uf, bueno. Bien. Ay, mierda. Uno. Ah, bueno. No pasa nada. Ala, fuera. Vale.
Ataque más, mira, lo guay. Qué poco. ¡Jo! Vale, vamos a curar a... ¿O no? Vamos a cambiarlo, vamos a poner a Geno. Perfecto. Vida vital. Mira, a ver, ¿dónde aparecerá Yoshi? Yo creo que está aquí. Bien. 40 de experiencia. Bien. Guay. Más, venga, va. Más. Y Melo, que a lo mejor le pongo más defensa. De momento está, ¿eh? De momento nadie la ha pillado. De momento nadie la ha pillado. Y es un juegazo, ¿eh? Ahí va, y eso como lo... ¿Y este? Vale, no. Espérate, voy a volver otra vez a entrar, que supongo en la bola volverá a estar por ahí. Sí, mira, ¿ves? No, vale, ya veo lo que hacer. ¡Hey, Coron! ¿Qué tal? Muy buenas. Ahí. Vale, otra pista. ¿Qué pone? La palabra contiene una S. Oh, hostia, vaya pista. Ah, sí, muchas gracias. Qué bueno. Vale. Lo que voy a hacer también es comprar algo más. ¿Cómo voy? De dinero. A lo mejor pillo alguna cosilla, ¿eh? De dinero. O sea, de... Va. A lo mejor pillo alguna cosilla. Esa. Aquí tengo al... A ver. Compro esto. Esto no puedo. Vale, ya está. Vale. Pues sigamos. ¿Uno solo? Uf. Menos mal que me he cubierto. Vale. Bien, a la primera. Qué bueno. Esto y una pista. A ver, la pista dice... Se encuentra en el fondo del océano. A ver... Ah, mira, sí, el expediente X. Sí, sí. Ese no está tan caro, ¿eh? Ese es asequible. ¿Cómo voy de vida? Vamos bien. Incrementa en 5. Sí, sí, sí.
¡Oh, qué bueno! Ahora tengo 33 de magia. ¡Qué grande! Incrementa en 3, mira. Incrementa en 1. Ah, vale, vale. Pues esto eso lo gastaré. Todo eso lo voy a gastar. Pero bueno, vamos a luchar. No falles. ¡Hostia! ¡Qué éxito! Bueno. Vale. Mira, ataque más. Qué bueno. Eso es. 1. Perfecto. Venga, adiós. Vale. Venga, otra pista. A ver. A ver. Abandonar. Bueno, voy. Ya voy un poco dopaete, pero no, no creas, ¿eh? A ver. Ah, amigo. Vale, a ver. Joder. Algo falla aquí. Es que ya tengo nivel. Tengo nivel 11. Y ya es un poquito. Esta no sé dónde tengo que ir, ¿eh? Qué rabia. Ya la buscaré. Vale. Venga, vamos a por estos. Hostia. No. Jo. Vale. Ah, mira. Venga, adiós. Vale. Uf. Bien. A ver, otra vez Yoshi. A ver. Yo creo que es hasta aquí. Bien. Vale.
Lo bueno de los ítems es que cuando no te lo puedes guardar tú, se van a una caja en la casa de Mario, que puedes ir a buscarlos. Cuchilla ajeno. Venga, va. A ver aquí. Sí. Vale, espérate, voy a volver otra vez. Vale. Exacto. ¿No hay nada más? ¿No me han dado nada más? ¿Solo la pista? Bueno. Es algo valioso. A ver. Las pistas de momento son... Tiene que ver con el mar. La R va antes que la I. Contiene una S. Se encuentra en el fondo del océano. Y es algo valioso. Algo muy valioso. No falles. Uf. Vale. Pues sí, ¿no? Pero... Vaya, hombre. Joder. No falles. Pero, ¿dónde está la I? A no ser... Un tesoro. Claro. Madre de Dios, el amor hermoso. Mira, fuera. Bien. Vale. Madre mía. El festival del humor. Vale. Mira, otra vez. A ver. ¿Dónde está Yoshi? Aquí. Perfecto. Buah, 38 de... De experiencia, muy bien. Buenas noches. Muy grande, muy grande. Siesta. Vale, vamos a ver. Hostia. Vamos a ver. Uf. Bueno, champiñón. Y la siguiente pista es una palabra plural. O sea que acaba en S. ¿No? Acaba en S. Que ni de coña.
¿Cuánto pagaste tú? Vale, vamos a ver. A ver, letra clave. Aquí está bien. Hostia, y ella dice que no. Aquí está bien. A ver. La primera letra. Es una... Claro. Hostia, qué grande. A ver. Le gustan las pelis de terror. No, no puede ser eso. Vale, no puede ser eso. A ver. Las negras le gustan. Mario le gusta. A ver. La R va antes que la I. ¿Hay una I por ahí? Repito las pistas. Tiene que ver con el mar. La R va antes que la I. Contiene una S. Se encuentra en el fondo... Se encuentra en el fondo del mar. Es algo muy valioso. Y es una letra plural. Plural. Claro, que no. Y hay una pista que no he podido ir porque no me dejaba pasar para llegar arriba del todo. Era un poco raro, ahí no he podido pasar. A ver. Hay una R aquí. Hay una Y. Pero, claro. Si dice que la R va antes que la I, aquí vamos mal ya. He puesto la S porque pone que es una palabra plural y que contiene la S. Por eso la he puesto aquí. Tirlas, no. Claro, pero es que no hay ninguna R en el número uno. Es en el número uno hay M, C, O, T y P.
Corlas, no. Sí. Mira, vamos a repasar otra vez perlas. Espérate. Exacto. Bien hecho, voy a dejarte pasar si es que consigues acabar conmigo. ¿Cómo vamos de vidas? Muy bien, sí, gracias, tío Rumble. Voy a comprar algún ítem más. Guardar partida y todo eso. Sí. A ver. Sí, no entiendo por qué me ha dado esa pista. Cuando en realidad... Sí. No entiendo, no... Bueno. Pues ya está. ¿Qué se le va a hacer? Me voy a equipar esto. No, no, joder. Me ha salido un montón ahí. Vale. Venga, guardamos partida. Venga, va. Vamos. Hoy va. Hoy va. No, bueno. Hostia. Oh. Uf. Hijo de su madre. Bien. Ah, mira. Voy a curar. Que me ha dejado baldado. Vale, queda uno. Vale, hemos avanzado. A ver, otros tres tentáculos. Vale, a ver. No, ah, bueno, mira. No. Ahí va. Ah, mira. Vale, uno menos. Otra vez. Ahí está. A ver si hace algo daño en la descarga. Bueno, no mucho, la verdad.
Bien. No. Oh, esto no es desbloqueable. Mierda. Bueno, es igual. Vale, queda uno. A ver, voy a curarme. No. Esto. Sí. Bueno. Bien. Bueno, hago algo. No, bueno. A ver. Curamos a Mario. No, espérate. A ver. Venga, vamos a tener otra vez todos. Eso es. Voy a curar a Bowser. Perfecto. Oh, bueno. Vale. ¿Ya está? ¿Ves cómo es sencillo? Bueno, lo he hecho muy rápido, espérate. Vale. Otra vez. A ver, si le hace algo esto. ¡Jo! Buah. Vale, mira, la ha curado. Puta madre. Ish. Perfecto. Ah. No. Vale, ahora.
Ah, champiñón medio. A ver. Hablar. ¡Uy, wow! Bueno. Bien. No. Uf. Va. Vale, espérate, vamos a curar, vamos a... Qué rabia, oye. Venga, va. Y vamos a curar a Mario. Bien. Vale. Oh, oh. Toma ya. Bien. Mira, vamos a subir nivel. Ya estamos con el bailecito otra vez. Quien se mueve mejor es Peach, ¿eh? También te digo. Gas venenoso. Venga. Espérate. No hay nada por aquí. Y... Venga, va. Voy a luchar. ¡Hostia! Oh, oh, a ver, vamos a ver. Vale. Oye, que eso no me lo puedo cubrir. ¿Vale? ¡Hala! ¡Mierda! ¡Joder! Venga, Bowser. ¡Hala! ¡Mira! Sube nivel. No, espérate. No hay nada aquí. Vale, pues vamos a... Ah, mira. Me acaba de curar.
Me acaba de curar todos. Vale, vale, perfecto. No, pero por ahí no. ¡Hombre! ¡Nuestro amigo! ¡Jo! ¡Qué hostia me ha dado! ¡Madre de Dios! A ver... No. Ah, bueno, es igual. Hay inmunidad. Qué cabrón, hostia. Inmune, joder, no, oh. Está yendo chungo este, ¿eh? Otra vez. No. Mira, no la he gastado al final. Vale, vale, perfecto. Nos ha gastado. ¡Jo! Joder. Buah. Muy chungo, ¿eh? Este sí que es chungo, ¿eh? A ver... Vale. No. No. Vale. Voy a poner a Bowser. Vale.
Nos curamos. ¡Oh! Vale, Coron, gracias por estar por aquí un ratito, ¿eh? Vale. Cuídate. Vale. 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 Bueno, si es solo. Si es así a Bowser, no pasa nada. Fuera. Bien. ¡Hala! He podido. ¡Buah! Estaba flipando, ¿eh? Pin protector. Ush. Ah, mierda, bueno. Bien. Perfecto. Vale. Lo vamos a dejar aquí por hoy. Ya son las 12. A ver, voy a comprar cositas. Ahora tengo dinero. Perfecto. Sí. A ver si mañana se mueve la tienda. La cosita, yo creo que sí. Y a ver si consigo más videojuegos. A ver con qué os sorprendo. Pues nada, eso. Cuidaros mucho. Descansad. A ver, ya veremos. A lo mejor no consigo nada, nunca se sabe. Eso, pues gracias a todos por estarse por aquí. Buenas noches, muy bien. Vale, ahora lo miramos, tío Rumble. Ahora te digo. Gracias a Cristian CG86 por seguirme. Y nada, buenas noches, cuidaros y queda bien. Chao.